Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el Viaje de esta semana. Cotacachi se abre al mundo entre carnes coloradas, música ancestral que remueve las fibras e insondables aguas de una laguna que es fruto del llanto de un volcán. Las alpacas generosas y gentiles que preservan el páramo, los artesanos del cuero fino y la chicha sagrada hoy envasada por las manos de mujeres laboriosas son el marco para el viaje de tu semana. Santa Ana de Cotacachi se despliega a las faldas del volcán Cotacachi, en la provincia de Los Lagos, Imbabura, en la Sierra Norte del Ecuador. Limita al norte y oeste con la provincia de Esmeraldas, al sur con la provincia de Pichincha y el cantón Otavalo, al este con los cantones Antonio Ante, Otavalo y Urcuquí. En aproximadamente 2 horas, puede dirigirse desde Quito hasta Cotacachi por la vía Guayabamba-Tabacundo para tomar la Panamericana Norte. Podrá deleitarse con la vista del lago San Pablo, que abre las puertas al ingreso a Otavalo. Siga por la misma Panamericana hacia Ilumán y gire a la izquierda por la vía a Cotacachi. En Cotacachi, el pingullo, la guitarra y el tambor marcan el latido de esta tierra hermosa y solidaria. En esta región de múltiples colores, la interculturalidad es una realidad diaria que abre sus puertas al Ecuador y al mundo. Bienvenidos a este, el destino de tu semana. En el Museo de las Culturas de Cotacachi se recoge la diversidad de los pobladores que han ido alimentando la región a través del tiempo. Este es un pueblo musical que respeta los orígenes sonoros de cada cultura y al mismo tiempo ha permitido nuevas fusiones que dan a Cotacachi una voz propia, diferente y auténtica. La historia de Cotacachi. Cotacachi es un pueblo que se funda desde épocas muy remotas, aproximadamente desde hace unos 5.000 años existen algunas migraciones, especialmente realizadas desde la costa y transmontando toda la estepa verde de la zona de Inta. Por eso tenemos en la zona de Intac vestigios arqueológicos, especialmente las construcciones de tolas y pucaras. Y esa misma tipología arquitectónica y esa misma identidad de construcción lo encontramos aquí en los valles ya interandinos. Que a partir de 1861, aquí se funda un cantón de altos principios interculturales, de una convivencia integral entre indígenas y entre mestizos. ¿Qué pasó? Cotacachi, como un ancestro musical, funda realmente su pensamiento, su vivencia, su desarrollo mismo en torno al arte y en torno a la belleza, en torno a la ritualización. El huayllaco. El huayllaco, que en quichua quiere decir sonajero, todavía pervive en la memoria de algunas comunidades indígenas de aquí de Imbabura. Y lógicamente se los encuentra mucho también
en algunos entierros, en algunas huacas de algunas tolas. Los pingullos o pincullos. Estos instrumentos prehispánicos originarios de aquí de América son los que se tocan en 15 días antes de San Juan y San Pedro, es decir, en la celebración del Corpus Christi. Esta es la paya. La paya en quichua quiere decir princesa. Un instrumento sin duda alucinante, ya que se utiliza para la entrada de los yumbos. La flauta de carrizo, que aquí tiene nombre propio, se llama Mishki Suku, flautas de la dulzura. Invitamos a todo el Ecuador a que visite Cotacachi, donde van a encontrar una plena diversidad de la naturaleza y de la belleza en la laguna de Quicocha, en todo el páramo de Piñán y en toda la zona verde de Inta. Instrumentos de cuerda, percusión y viento toman forma en las manos de hábiles artesanos queridos y respetados por la población. Maderas nobles como el guarango, el aguacate o el guabo se mezclan con otras venidas desde diversas partes del mundo para obtener sonidos mágicos en los instrumentos que aquí se elaboran. A mí me ha llamado siempre la atención lo que es instrumentos musicales de madera, de arcilla y también de cuerda, por ejemplo. Y esto nos ha permitido de que vayamos haciendo una investigación sobre estos instrumentos, especialmente los instrumentos autóctonos que ha habido aquí en Cotacachi. Entonces empezamos haciendo ahí por el 75, más o menos, empezamos haciendo silbatos, quenas, flautas de madera, de carrizo, de tunda. Y esto justamente nos ha permitido ir haciendo una relación un poco más profunda con el ambiente, con el medio en que estamos rodeados y por ende con los pueblos originarios de pueblos Cotacachi. Las carnes coloradas son una delicia gastronómica que recoge una serie de sabores y saberes ancestrales. Son sus orígenes arraigados a la tierra, el trabajo y el hogar, los que hacen que degustar esta cecina de carne adobada, ahumada y puesta al carbón, que se acompaña con papas y una taza de café, nos transporte a lo más íntimo del calor de los seres queridos. Esto nace en 1930. Tenemos el maíz amarillo, que es el tostado seco de Tiesto. Viene el mote, maíz blanco, papas con cáscara, aguacate, lleva la carne colorada, salsa de queso y una empanada que viene con relleno de plata. Las carnes coloradas han recibido premios nacionales e internacionales. En 1987, el Congreso del Ecuador reconoció a su creadora, Esther Moreno,
como símbolo de la cultura de Imbabura. La chicha de jora es sagrada. Es la sangre del sol que la tierra nos ofrenda y con la que celebramos la vida. Un grupo de mujeres de Cotacachi industrializaron su producción y apuntan al consumo masivo. Su botella que simboliza la mazorca de maíz y su nombre, Saramama, o maíz madre en español, son el compendio de la laboriosidad de muchas mujeres que siembran, cosechan, procesan y ponen en nuestras manos este producto con calidad de exportación. Para nosotros es una bebida ancestral, entonces para nosotros era cómo poder rescatar y que sigan tomando en las comunidades y especialmente también en la ciudad, porque en la ciudad se ha perdido. Entonces es una manera de rescatar y mantenerlo esto. Los 3.064 metros de la laguna de Cuicocha y sus 12 grados centígrados se sienten en la piel. Sin embargo, cada elemento del paisaje va calentando el ánimo y provocando sentimientos de asombro que nos acompañan por toda la travesía. La laguna de Cuicocha se encuentra a 23 kilómetros de distancia de Cotacachi, aproximadamente a media hora de viaje. Se debe tomar la vía Quiroga-Cuicocha y mantener la derecha hasta llegar a la entrada de la laguna. Las burbujas que trepan desde las profundidades insondables nos recuerdan el origen volcánico de este espejo de agua, de cuando hace 3.000 años quedó como evidencia de una explosión del volcán Cotacachi, este cráter inmenso que hoy nos maravilla. El paso por el medio de los islotes que está en el centro de la laguna nos provoca una sensación de recogimiento, cuando pareciera que se conversaran Teodoro Wolff y José María Yerovi. Así se llaman estos pedacitos de tierra que pareciera que flotaran en medio del agua. Nuestros antepasados nos han contado que ha sido un cráter que ha erupcionado aproximadamente hace 3.000 años atrás, antes de Cristo. La laguna al instante ha formado como una colisión, ha sucedido esto que en vez de botar la lava hacia afuera, se ha refundido y ha formado la laguna. Y con sus islotes, uno denominado Teodoro Wolff y el otro Padre Yerovi. Entre los dos islotes hay una conexión a una profundidad de 20 metros, formando un canal, que le llaman el Canal de los Ensueños. Lo que ofrecemos aquí como Hostería Cuicocha es el tour en la lancha, que tiene una duración de 20 a 25 minutos con el guía nativo de aquí de la zona. Aparte de eso, tenemos servicio de bar, cafetería y restaurante y alojamiento. Tenemos 6 habitaciones también. También tenemos un servicio de artesanías que trabajamos con las comunidades. Les invitamos a todo el Ecuador o a todas las provincias del Ecuador para que se den cita acá a la Laguna Cuicocha y tengan y vean lo maravilloso que tenemos acá sobre un área protegida y ver toda la fauna y flora de aquí que tenemos. Este complejo de aguas termales terapéuticas es manejado por la comunidad de la parroquia García Moreno y se ha convertido en un punto clave para el descanso en el Valle de Intac. Suele ser también punto de encuentro en los fines de semana para las familias de la zona, quienes buscan servirse los famosos agachaditos, hechos
con las manos cariñosas de los habitantes de la comunidad. Las termas de Nanguldí se encuentran a 1 hora y media desde Cotacachi, a 60 kilómetros aproximadamente. Se debe tomar la vía Quiroga-Cuicocha. Esta vía te llevará alrededor de la laguna Cuicocha, pasar la reserva de Inta hasta llegar a las termas de Nanguldí, que se encontrarán a la izquierda del camino. Justo aquí en donde está acentuada las termas Nanguldí, en su inicio había unas cochas, ¿no? Nada más sabían que el agua era caliente y por esto era una novedad en toda la zona. Entonces, en ese tiempo tomó el nombre de El Salado, ¿no? Así es como le llaman nuestros antiguos. Hasta ahora hay gente mayor que todavía no dice vamos a Termas Nanguldí, sino vamos al Salado. Esta es la base fundamental en la cual aquí llega el turista y de aquí se le reparte a las diferentes comunidades donde se puede hacer turismo. La zona de Intag es bastante extensa, ¿no? Es la parte más grande de nuestro cantón. Nuestras aguas son muy ricas en sodio y la cual les ayuda al mejoramiento de articulaciones, muchas veces sufren torceduras o sufren de columna. Esta agua les ayuda bastante a hacer rehabilitación luego de un proceso de una cirugía, la cual tiene buenos resultados y la gente sigue viniendo por eso. Quiero invitar a todo el Ecuador, no solo al Ecuador, sino de forma internacional, a que nos visiten en Termas Nanguldí. Estamos ubicados en la zona de Intag, en la parroquia Peña Herrera, y esto pertenece al Cantón Cotacachi, donde ustedes van a encontrar un espacio, un ambiente sano, libre de ruidos, libre de contaminación, donde vienen a distraerse y a relajarse. Fabricación de artículos de cuero para vestir es desde hace varias décadas un símbolo de calidad y productividad de los habitantes de esta zona. Sus productos han sido reconocidos nacional e internacionalmente. Nada de cuerinas o cuero sintético. Es la consigna que garantiza la calidad de los productos elaborados por las manos de los talabarteros de Cotacachi. Nosotros producimos lo que es calzado para dama, caballero, niños y nos relacionamos con el cliente bastante porque hay mucha gente de las ciudades que nos visita y quiere ver cómo son los procesos de producción. Entonces nosotros les invitamos a que conozcan nuestro taller, conocer cómo vamos facturando paso a paso nuestros productos. Las características en lo que va con nuestra empresa es que nuestro producto es hecho el 80 o 90%, podríamos decirlo, a mano. Invitamos a todas las personas que nos están viendo por este medio que conozcan Cotacachi, visiten. No es solamente el cuero Cotacachi. Cotacachi tiene muchas alternativas como es la gastronomía, el turismo, los paisajes, el arte, la cultura, la música. Tenemos infinidad de cosas con las cuales podemos brindarles y nosotros estamos con mucho gusto para recibirles a todos los turistas en la ciudad de Cotacachi. En la comunidad de Morochos, 165 familias indígenas mantienen vivo el legado ancestral de la protección del páramo. Por eso, la comunidad decidió instalar un criadero de alpacas como una actividad productiva perfecta para evitar la erosión del suelo y generar riqueza para sus pobladores.
Nuestro objetivo o nuestra iniciativa fue conservación de los páramos. Pero en cuanto a eso, nos llegó a la mente trabajar como turismo comunitario con las alpacas. Estamos manteniendo más que todo el páramo como una conservación al medio ambiente. Cotacachi es una vasija en la que conviven como en una sinfonía personas con múltiples historias, orígenes y sueños, indígenas, afroecuatorianos, mestizos e incluso, últimamente, jubilados de varias partes del mundo que ven en este paraje una muestra mágica de la vida en su mejor expresión. Sabemos que volveremos. Cotacachi siempre tendrá algo más para ofrecernos. Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.